Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel avanzado. Quiero recordarles que el día de mañana vamos a tener clase. Ya que perdimos el día lunes porque estábamos en emergencia nacional, esta semana vamos hasta el día de mañana. Ya la próxima semana sí vamos de lunes a jueves. Igualmente la tercera semana vamos a estar trabajando de lunes a jueves. Y la cuarta, que vamos a tener una pausa entre semana por la vacación que corresponde a el día de los difuntos. Entonces, el día de mañana vamos a tener siempre clase. Muy bien, miren, quiero, como siempre, inicio compartiéndoles lo que sería la pantalla que corresponde a nuestra aula virtual. Nuevamente quiero mencionarles. Para el grupo grande que se conecta, hay muy poca conectividad en el aula virtual. Y saben que eso me está afligiendo mucho porque puede suceder que ustedes estén teniendo inconvenientes para poder ingresar y no lo hayan dicho. Recuérdense que en el grupo de WhatsApp se encuentran los administradores de inglés corporativos que cualquier ayuda que ustedes necesiten, ellos se van a estar contactando. También quiero mencionarles que, y creo que ya ustedes ya saben esta dinámica, cuando finaliza la semana y ustedes no han ingresado al aula virtual, ellos se comunican con ustedes y les envían un mensaje. Entonces también me gustaría que no sucediera, ya que estamos en el último módulo y que ustedes ya conocen esa dinámica, que pudieran por favor trabajar cada una de las participaciones que es necesario dentro del aula virtual. Este día, miren, vamos a ver funciones a las cuales se les llama independientes, vamos a ver coincidir, vamos a ver concatenar y sustituir. Fíjense que para concatenar, ya les enseñé en la primera clase que era algo que les traía para poderlo trabajar. Pero de mi parte lo puedo trabajar de otras formas. Entonces, este día el tema va a tratar cuáles serían otras formas en las cuales nosotros podemos utilizar en sí la función concatenar, porque ya les di una explicación. Igualmente, en los ejercicios que les he dejado, ahí va también el ejercicio que hicimos para que ustedes también lo puedan trabajar. Entonces, les pido por favor de ir trabajando las actividades que se encuentran en el aula. Recuérdense que vayan a su ritmo, pero no ritmo hacia atrás, ¿verdad? Sino que un ritmo en que ustedes pues vayan revisando pues todo lo que se encuentra acá en el aula. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi presentación. Solo déjenme, buenas noches, María Marta. Buenas noches, María Rosa. Un gusto tenerlas acá. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver nuestros contenidos. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a hacer una conclusión inicial. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso, en este caso, de sintaxis y argumentos de las funciones independientes en su manera, en este caso, simple. Dígame, Anderson. Buenas noches. Buenas Este, noches. fíjese que tengo el mismo problema que ayer, que no me sale que esté compartiendo la pantalla. Muy bien. ¿Los demás pueden visualizarla? Sí, puedo. Sí, quizás el compañero lo está Sí, viendo sale. desde la computadora. Sí, voy a dejarle de compartir y nuevamente voy a compartir. Véame, por favor, ahora si sí puede visualizar. Sí, ahora sí. Muy Sí, bien. muy bien. Gracias, Gracias. gracias. Muy bien, miren, hoy vamos a ver tres funciones en las cuales vamos a ir trabajando poco a poco entre cada uno de los días y entre semanas, aumentando un poco el nivel de cómo poder, en este caso, trabajarlas con anidación. Voy a trabajar con ustedes diferentes ejercicios en los cuales, les va a ayudar a comprender mejor la forma de poder trabajar estas tres funciones para los pocos
así lo digo, para los pocos que han visto los videos, se han dado cuenta que la docente utiliza tres ejercicios bastante sencillos en los cuales ustedes interpretan bastante rápido la forma de poderlos utilizar. Y también cómo poderlos aplicar. Pero recuérdense, estamos ahorita en un proceso en el cual ustedes, de todo lo que hemos aprendido atrás, podemos ocupar. No es que yo voy a ocupar ahora una función y porque no se encuentra en este módulo, no tengo que verla. Al contrario, vamos a poner en práctica siempre todo lo que hemos venido viendo, en este caso en Excel Intermedio, que fue una de las funciones o muchas funciones que vimos. Entonces lo vamos a poner en práctica ahora. Entonces voy a comenzar acá, miren, con la parte de lo que sería las funciones independientes. Dice acá que las funciones coincidir, concatenar y sustituir son funciones de manera independiente, realizan una acción básica, pero anidadas con otra función, que es lo que vamos a ir viendo cada día, o entre sí, permiten automatizar el trabajo en Excel. Quiero también aclararles que este día voy a tratar de poderles explicar, por ejemplo, para coincidir y concatenar, que ya concatenar sí vamos a verlo este día en un nivel un poco más avanzado, porque ya ustedes ya lo conocieron, ya vieron cómo poderlo hacer con, en este caso, con la función, y también trabajarlo con el operador, que en este caso el operador es el y comercial. Entonces, porque ustedes ya saben trabajarlos independiente la función concatenar, entonces ahora traje otras formas en las cuales se puede aplicar esta función. Y en este caso sustituir, miren, como la misma palabra lo dice, lo que va a hacer es sustituirme textos o valores numéricos que yo quiero. Entonces, igual voy a tratar de poderles explicar las diferentes formas en las cuales se puede utilizar y, en mi caso, ¿verdad?, cómo yo lo he utilizado para que me rinda en este caso siempre. Recuérdense que todo vamos a que nuestra vida laboral se vuelva bastante simple con las acciones que nosotros vamos a ir trabajando. Muy bien, entonces vamos a iniciar, miren, con lo que sería la función coincidir. No también comentarles que nos quedó el día de ayer un ejercicio pendiente. Ustedes ven, el tiempo se nos va bastante rápido, pero siempre lo vamos a hacer. Ya ahorita, cuando termine de poderles explicar lo de esta función, voy a pasar al ejercicio y después vamos a pasar a los ejercicios de coincidir. Entonces voy a comenzar ahorita con la parte de la teoría. Buenas noches, Héctor. Gracias, Lorena. Muy bien, dice que la función coincidir en Excel nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve su posición. En otras palabras, la función coincidir nos ayuda a obtener el número de fila que ocupa el elemento buscado. Cuando yo hablo en este caso de elementos buscados, ustedes se deben de recordar cuando hacíamos la acción de la función buscar. Entonces, cuando nosotros colocamos la función coincidir, ella lo que hace es ir a buscar en qué fila se encuentra, o en este caso, en qué columna se encuentra el valor que nosotros queremos en esa celda. Pero también la función coincidir dice que cuando nosotros en este caso la queremos aplicar, debemos de tener, como dice acá la teoría, el valor buscado. En este caso esta sería la sintaxis con la que vamos a trabajar. La matriz buscada, yo quiero mostrarles formas diferentes en las cuales podemos utilizar en este caso la matriz. Y el tipo, en este caso, de coincidencia. ¿Por qué nos habla de tipos de coincidencias? Porque cuando nosotros tenemos, en este caso, miren, un valor buscado, dice la teoría que es el valor que quieres buscar.
puede escribir el nombre, en este caso el término o el número a escribir, o puede también escribir la celda cuyo contenido quiere buscar con el parámetro, en este caso coincidir. Pero si yo en este caso, siguiendo la sintaxis, tengo la matriz buscada, dice que esta también es un campo que es obligatorio dentro de la celda que estamos trabajando, y en él debe indicar el rango de celdas que quieres analizar en busca de una coincidencia. Tiene que estar compuesto por las celdas desde la que buscas hasta la que vas a hacerlo, separadas por dos puntos, por lo tanto, desde y hasta. Recuérdense que cuando nosotros realizamos selecciones de celda, dice la teoría que los rangos son separados por dos puntos. ¿Y cuál va a ser nuestro rango? Nuestro inicio y nuestro final. Ahora bien, miren, nosotros tenemos tipo de coincidencia. En este campo dice que es opcional dentro de los comandos y le permite especificar la exactitud de la búsqueda. Si pones la cifra, que en este caso puede ser menos 1, se buscará el valor más pequeño que sea de mayor o igual a buscar. Con estas acciones de coincidencia hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el menos 1 y me está diciendo la teoría que es el valor, en este caso más pequeño, y sea de mayor o igual al buscado, el orden tiene que coincidir con la búsqueda que estoy realizando. Si pones en este caso, dice 1, buscará el valor más grande que sea de menor o igual al valor buscado. Igualmente, para estas dos opciones, debo de tener ordenado según como me lo pide, cuando sean valores numéricos. Pero también tengo, en este caso, 0. Y él lo que va a hacer es una coincidencia exacta. Es igual cuando nosotros utilizamos la función buscar, que tenemos 0 y tenemos 1. Cuando sea 1, va a coincidir, y cuando sea 0, va a ser exacto. Entonces, igualmente acá se aplica de la misma forma. Menos 1, 1 y en este caso 0. Pero también quiero mencionarles que en esta función el que más se utiliza es 0. Solamente que usted tenga valores, en este caso, que vayan ordenados, que usted lo quiera ordenar descendentes o ascendentes, entonces usted puede aplicar el menos 1 o el 1. De lo contrario, la mayoría de veces es, en este caso, exacta la coincidencia que nosotros en este caso queremos buscar. Entonces, fíjense acá, miren, he colocado como un texto de ejemplo y dice que si se usa la fórmula coincidir, que en este caso, miren, tengo el número 25 de A1 a A3 y en este caso sería 0. Entonces, fíjense, miren, acá se lo estoy hablando teóricamente. Dice, estará buscando el número 25, porque también nosotros podemos colocar el valor entre las celdas A1 y A3, y que sea el número exacto. Como ves, en el caso de que no haya número exacto, también podrá buscar el anterior o el posterior. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? ¿Lo vamos a hacer con menos 1 o lo vamos a hacer con 1? Esto es lo que me ayuda en este caso la teoría a comprender y a entender para poder utilizar esta función. Entonces, nos vamos a ir en este momento a presentarles. Ya les dejo acá la segunda parte que vamos a continuar. Voy a abrir lo que sería mi libro de Excel. ¿Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar? Sí. Sí, muy bien. ¿Los demás lo pueden ver? Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces, miren, vamos a ir rápidamente acá. Ayer les pedía, o les preguntaba, mejor dicho, ¿cuál era la combinación de teclas que nosotros podemos utilizar para poder hacer sumas? No así utilizando ni el asistente,
o en este caso igualando y creando lo que sería la función. Acá rápidamente, ya que lo habíamos hecho, voy a trabajarlo para que automáticamente nosotros podamos ir viendo más rápido lo que serían los valores que vamos a buscar. Solo permítanme que acá no se puede ver. Muy bien, entonces eso sería para que podamos, para que tengamos más los resultados que yo necesito que me den automáticamente acá. Recuérdense que este es un ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer indirecto. Les digo, a mí no me gusta quedarme pendiente de algo que quiero explicarles para que también ustedes, ayer vimos dos formas diferentes, creo que esta es la tercera o la cuarta forma de la función, en este caso indirecto. No así, hemos visto indirecto en anidaciones con otras funciones que más adelante vamos a ver. Entonces acá, miren, quiero enseñarles una de las formas. Y esto sí quiero decirle, creo que para mí es la que más utilizo. Ya en mi vida laboral creo que yo veo muchos valores numéricos. Entonces, esta función, al trabajarla con la función suma, lo aplica mejor de lo que hemos visto anteriormente, que lo que nos da es un resultado, o sea, un valor. Pero, ¿qué quiero que ustedes comprendan ahorita con lo que sería esta función? Permítanme, déjenme colocar que me he puesto el silenciador. Ahí está. Pues, entonces, lo que les decía que cuando nosotros vamos a utilizar en este momento lo que sería la función indirecto, lo vamos a anidar con la función sum. Y al final nosotros lo que queremos obtener son totales. No solamente las cantidades que ustedes pueden observar que se encuentran en cada uno de los cuadros, sino que los totales que reflejan por todas las sucursales por cada mes. Entonces, para que yo pueda tener ese valor, yo lo puedo hacer anidando la función, en este caso, suma con coincidir. Entonces, fíjense acá, miren. Lo primero, para poder visualizar los meses, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿Alguien que me diga qué tendríamos que hacer acá primero? Para que me vayan apareciendo todos los meses. Va a ser la validación. Muy bien. Una lista. Exacto, vamos a crear una validación en este momento de lo que sería esta lista que tenemos acá, miren, hasta diciembre. Y ya que la tenemos acá, vamos a darle a aceptar y ya se encuentra aquí. Miren, ahí tenemos. Voy a colocar en este caso acá enero. Fíjense ahora, miren. Ya que nosotros hemos reflejado en este caso los totales, para poder crear la función indirecto y que me busque sobre el texto que tengo acá con una validación de lista, ¿cómo hago para poder tener como rangos guardados todos estos valores por cada mes? ¿Cómo tendría que hacer? Selecciono y ¿para dónde me voy? Eso lo vimos el día de ayer, que fue una de las formas que les enseñé más rápida para poderlo trabajar y crear los rangos simultáneos. Fórmulas. Muy bien, nos vamos a fórmulas y dentro del nombre definido, Crear desde la selección. Ok, muy bien, crear desde la selección. Y si ustedes ven acá, miren, automáticamente con la selección que tengo acá, me dice que me va a crear entre filas y columnas, en este caso a la izquierda. Voy a dar en este momento aceptar y ya lo tengo creado. ¿Cómo voy a saber que lo tengo creado? Porque ustedes pueden ir a ver al administrador del nombre que acá se encuentra. Entonces, miren, fácilmente ya lo creé. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Vamos a crear en este caso lo que sería la función. Y si ustedes ven, miren, voy a crear en este caso suma. Cuando ustedes vieron la función suma, en este caso sumar.sí, se dieron cuenta que es una función que se utiliza siempre o frecuentemente en Excel.
Entonces, cuando nosotros requerimos de esta función que es muy amigable para todas las funciones de Excel, igualmente la podemos incluir con esta, que en este caso sería indirecta. Pero acá, miren, solamente coloco la función porque recuérdense que suman, su sintaxis es run, solamente. Entonces, vamos a trabajar en este momento, ya que tenemos acá la función suma, colocar en este caso lo que sería indirecto. Cuando tengo ya la función acá indirecto, lo único que voy a hacer es tomar la referencia de la celda, que es algo que ya ustedes ya saben que va a realizar en este momento. Recuérdense que no voy a validar ni verdadero ni falso porque no quiero en este caso esa interpretación para este ejercicio. Ahora, miren, voy a cerrar lo que sería mi paréntesis de indirecto. ¿Qué paréntesis en este caso me haría falta cerrar? El de la suma. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, al darle Enter, quiero que visualicen, por favor, que automáticamente, miren, tengo la sumatoria del valor. Si yo en este momento busco, por ejemplo, abril, que ustedes lo están visualizando perfectamente acá, automáticamente tengo la sumatoria de cada uno de ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Trabajando en este caso una anidación con una función, como les vuelvo a repetir, muy amigable en Excel, que nos ayuda en este caso a realizarlo de la mejor manera. Para mí, nunca voy a andar buscando, o en este caso en mi vida laboral, un valor exacto. Puede ser que represente más sumatorias o totales. Y de esta manera me ayuda a poder trabajar la función indirecta colocando una anidación con la función sum. No sé si queda claro esto que acabo de explicarle. Sí. Gracias. Para los demás. Sí. Muy bien. Recuerden, por favor, y también quiero recordarles siempre, si usted no le ha quedado claro algo que explique con gusto, levante la mano, colóqueme en el chat, active en este caso su micrófono y con gusto yo vuelvo a explicar. Recuérdense que para eso es esta hora, para que ustedes salgan de dudas de todo lo que vamos explicando acá. Gracias, Cindy. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos trabajado en este caso indirecto, de las diferentes formas que te los quería mostrar, vamos a empezar a trabajar ya la función de este día, que en este caso, miren, es coincidir. Voy a iniciar acá para que poderles refrescar un poco de lo que ustedes ya han podido visualizar en el aula virtual. Y acá, miren, la docente tomaba bien colocarles estos valores numéricos que lo único que representa es el número desde donde inicia la columna, porque nosotros tenemos acá en fila lo que es nuestra matriz. Entonces, ella decía en el video, miren, que nosotros tenemos desde la fila, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar al número 10, que hace la función, en este caso, coincidir. En su base sencilla, lo que hace es que automáticamente me da la posición que corresponde el valor que yo tengo acá. Entonces, vean, si yo igualo, coloco en este caso coincidir, vean que tengo acá lo que sería la sintaxis y fácilmente, miren, tengo el valor buscado, tengo la matriz buscada, es como que nosotros estuviéramos trabajando la función buscar. Hoy sé, ustedes se van a empezar a dar cuenta que las sintaxis a veces van a empezar ya a coincidir. Por ejemplo, miren, una de las diferencias que tenemos acá con la función buscar V o en este caso buscar H es que acá me da corchete. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso tres coincidencias que podemos efectuar dentro de ellas y aún así
cuando las efectuamos, debe de llevar ya sea un orden si nosotros ocupamos menos uno o ocupamos uno. Solamente cuando ocupemos cero, la coincidencia en este caso dice la teoría que va a ser exacta. Entonces acá, miren, voy a tomar en este caso lo que sería la función y ¿qué es lo primero que voy a hacer? El valor buscado. Acá voy a colocar punto y coma porque me indica en este caso mi sintaxis que mis separaciones van a ser con punto y coma. Permítanme. Muy bien, Mónica, con gusto. Muy bien, yo con gusto lo empiezo a hacer al grupo. Sí, exacto. Las plantillas se encuentran al final de lo que es el video. Ustedes ahí, al final del video, ahí se encuentran, en este caso, las plantillas. Entonces, acá, miren, ya que tengo lo que sería el valor buscado, tengo mi matriz buscada. Entonces, ¿cuál va a ser mi matriz? Va a ser toda esta que se encuentra acá. Voy a colocar en este caso punto y coma y ahora sí, miren, tengo en este caso las tres coincidencias. Menor que, coincidencia exacta y mayor que. Cuando ocupe menor que, debe de llevar un orden, en este caso de menor a mayor. Cuando sea de mayor que, debe de llevar un orden de mayor a menor. Para que la coincidencia dé. Si no, automáticamente nos va a dar nulo. Que en este caso sería que tenemos un R. Entonces acá le voy a decir que sea cero. Voy a cerrar porque ando buscando un valor exacto. Y si ustedes ven, me está diciendo que corresponde a la fila número C. Ahí está. Perdón, a la columna en este caso número C. Tomando en cuenta el valor que representan sobre lo que nosotros tenemos en lo que sería nuestro rango de selección. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, al final puede suceder que nuestra vida laboral no haga una representación exacta de algo que nosotros queremos. Porque que yo le diga a mi jefe, mire, imagínense, pónganse a imaginar que esta tabla de valor numérico sean 70, 80 filas de valores. Y yo le diga, mire, el número 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa acá? Pero es una forma en la cual nosotros, en este caso, podríamos buscar y tener una posición. Digamos, no, mira, no lo encontré, busca la posición en donde se encuentra. Entonces, de ahí yo cuento y voy a encontrar, en este caso, el valor que quiero. Pero esta función, quiero decirles que esta sería la forma simple de poderlo hacer. Quiero enseñarles una de las formas que más se utiliza la función coincidir. La vamos a ver en la forma que nos da acá la parte de lo que sería nuestro curso, que más adelante vamos a seguir trabajando. Pero quiero enseñarles una de las que no mencionan acá y que también para mí es importante que ustedes la conozcan. Fíjense, miren. Me voy a venir ya. Recuerden que, permítanme, que no puedo pasar a la siguiente. Aquí está. Estos valores que tengo acá, recuérdense que son mis ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos que yo coloco acá con información para que puedan tomarse en cuenta. Quisiera colocarles unas plantillas como más grandes de las que yo trabajo, pero no puedo. Pero trato de poder copiar y pegar, que no sea en este caso igual, ¿verdad? De las cosas que yo hago, porque recuerden que esto queda grabado, y colocar acá, miren, diferentes nombres que ahí voy realizándolos para que ustedes tomen como ejemplo. Tengo siempre las ventas mensuales del año 2001, ya esta tabla la acabamos de trabajar, y viendo en este caso cómo poderles explicar lo que sería la función coincidir de otra forma, pues tomé a bien trabajarlo siempre con esta tabla. Lo único que hice fue colocar nombre para que ustedes tomaran mejor referencia de lo que quiero explicarles acá. ¿Visualizan la pantalla? Vi que quedó congelada. Sí.
Así, ah, gracias. Gracias. Perdón, vi que se había quedado en este caso congelado. Muy bien, miren, entonces, cuando nosotros vamos a utilizar esta función, y ya ustedes ya vieron la parte de la teoría, yo voy a trabajar, y si ustedes ven en este curso, vamos a estar utilizando mucho la parte de lo que serían las validaciones. Tengo los empleados, entonces voy a crear acá una validación. Hubiera querido haberla hecho antes, pero se me olvidó acá. Entonces sería de los nombres. Esto. Acá. Y sería en este caso de los meses. Acá. De lista. Que serían todos estos. Hasta aquí. Ahí está. Vamos a ver si ha quedado bien. Sí, ahí están los nombres y en este caso ahí están los meses. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, miren, quisiera una coincidencia del pago es, vamos a hacerlo de la forma, en este caso, que les acabo de explicar para que también tomen en cuenta que esto que acaban de ver ahorita les va a ayudar para poderlo trabajar de otra forma, en este caso diferente, que quiero explicárselos acá. Fíjense acá, miren, voy a igualar. Y, bueno, permítanme, voy a utilizar acá lo que sería un nombre para que no me dé error, porque si no tenemos que utilizar la función si.error. Y coloquemos acá el mes de... Sí. Bueno, acá. Entonces voy a igualar, voy a colocar en este caso, miren, coincidir. Y acá el valor buscado que voy a, en este caso, a utilizar va a ser para el mes, que es el que tengo ya acá con la parte de lo que sería validación. Fíjense ahorita, miren, estoy utilizando coincidir, estoy utilizándolo con validación. Porque ya ustedes ya se dieron cuenta que cualquier acción que queramos realizar en búsqueda, la función, o en este caso la acción de validación, me ayuda a poder ir realizando lo que sería el campo. Voy a colocar acá punto y coma, y si en este caso quisiera febrero, ¿cuáles serían las celdas que debería de seleccionar? Ajá, ayúdenme. Hola, ¿lo escuché bien? Sería la columna del mes. Sería las columnas del mes. Sería entonces de C4. Sí. Hasta acá. ¿Así sería? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá, permítanme que... Voy a estar más pequeño. Uy, ¿cómo? Ahí está. Muy bien, entonces sería... Ay, se me movió acá. Permítanme que lo tengo bien grande acá. Sería acá. ¿Así sería entonces desde C4 hasta N4? Sí. ¿Y nuestra coincidencia sería? Cero. Cero, ok. Y entonces vamos a dar Enter y quiero que se den cuenta. Estoy haciendo la misma acción que acabo de hacer en este momento. Quiere decir que cuando yo realice una búsqueda, automáticamente, miren, va a ir realizando el cambio acá. ¿Queda claro esto que estoy explicando ahorita? Que lo estoy trabajando con lo mismo que acabamos de ver, solo que ahora he incluido validación. Sí. ¿Sí? ¿Para todos ha quedado claro? Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, fíjense acá, miren, ya tengo esto. Voy a buscar, en este caso, lo que sería un elemento importante. Y lo que necesito es el pago de lo que se encuentra acá, o sea, de Hilda Hernández y, en este caso, el mes de febrero. Cuando nosotros queremos realizar una búsqueda
de saber cuánto se le pagó a fulanita de tal en tal mes coincidir, podemos aplicarlo con la función que en este caso, siendo en este caso lo que es una búsqueda con buscar V. Pero cuando ustedes quieran utilizarlo con la función buscar V, deben de tener mucho cuidado cuando estén creando la sintaxis, porque en esta función es la única acción donde hacemos una pausa para poder continuar con la función. Y es ahí, en esa pausa que hacemos, en la sintaxis que me da, y ahora van a comprender mucho cuando yo les repito y les digo, vean la sintaxis que están trabajando, porque la teoría me dice que cuando yo ocupo funciones que son del mismo rango, me ayudan para obtener mejor el valor. ¿Por qué? Porque tal vez solas no lo realizan, pero juntitas, porque son hermanas, puedo llegar a obtener lo que es un resultado. Entonces, fíjense, voy a igualar acá, voy a colocar en este caso la función buscar V. ¿Qué hace la función buscar V? Busca, en este caso, columnas o filas. Ajá. Columnas. Columnas. Ah, muy columnas. Bien. Muy bien. Entonces, sí, está claro, ya todos saben que estamos buscando columnas. Entonces, mi valor buscado, quiero preguntarles, ¿cuál sería de los dos? Vamos a empezar a buscar la lógica. ¿Sería de empleado o sería de mes? Empleado. Ah, muy bien. Vamos a buscar empleado. Entonces, teniendo acá, miren, voy a darle punto y coma y ahora me dice mi matriz a buscar. Muchas veces cuando vemos videos en internet, y esto también ya se los hice ver en el intermedio cuando estuvieron algunos de ustedes conmigo, siempre los rangos se agarran desde donde comienza la información. Pero a mí siempre me ha gustado trabajarlo desde los encabezados. ¿Por qué? Porque Excel toma muy en cuenta los encabezados en algún momento. Entonces acá, miren, vamos a agarrar en este caso, ¿desde dónde sería? Desde B4 hasta acá. Ahí automáticamente en este caso tengo ya lo que sería el rango. Déjenme. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué pasó acá? Ahí está. Muy bien, entonces ya que tengo acá, miren lo que sería el rango, la matriz del valor buscado. Yo voy a realizar en este momento lo que le llamo yo una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque ahora, para poderme dar el indicador de columna, lo voy a hacer con la función coincidir. Fíjense acá, miren, lo que voy a hacer es que el indicador de columna me lo dé la función coincidir. Porque al final eso es lo que hace, ¿sí o no? Me devuelve el número donde se encuentra. ¿Sí queda claro ahorita esto que les estoy explicando? Hola. De mi lado no, Miss. ¿Será que lo puede explicar una vez más? Perdón. Muy bien. Fíjense acá, miren. La función buscar V tiene valor buscado, matriz a buscar, indicador de columna y orden, ya sea 0 o 1. Pero yo necesito en este momento que haga una coincidente. Y acá, donde yo tengo ya, miren, ya tengo el valor buscado y la matriz buscar. Entonces, en el indicador de columna está ahí donde yo voy a colocar la función coincidir. Porque al final él lo que va a irme a buscar es la columna donde corresponde. Ya sea columna o fila, eso dice la teoría. Entonces acá, miren, voy a colocar la función coincidir. Y ahorita les pregunto, ¿cuál será la celda que debo de seleccionar en el valor buscado? Ajá.
Será el gerente el mes. ¿Sería acá el mes? ¿Para todos está bien? Hola. ¿Sí será el mes? Va, vamos a dejarlo entonces acá. Entonces, creo que es el 2. Ok, es el mes, porque recuérdense que ahí es donde vamos a poder darle a la validación. Recuérdense que por eso expliqué de inicio la parte de lo que sería la validación. Fíjense ahora, miren, voy a colocar en este caso punto y coma. Yo necesito en este momento lo que sería mi matriz, cuál elemento voy a agarrar. Sería toda la tabla de arriba. ¿Desde dónde? ¿Sería desde acá? B4, B6. Ah, muy bien. Vámonos acá. Exacto, ¿verdad? Ya me van comprendiendo. Entonces, ahora, ¿qué sería acá? Sería 0, ¿sí? Porque necesito que sea exacto. Fíjense ahora, miren, voy a cerrar acá lo que sería mi función de coincidir. Y si coloco punto y coma, ¿qué me está apareciendo en este momento? ¿Qué función me está devolviendo nuevamente Excel? La función buscar V. ¿Y ahora qué va a ser acá? ¿Va a ser verdadero o va a ser falso? Falso. Muy bien, va a ser falso. Voy a cerrar mi paréntesis. Y si todo lo hemos hecho bien, cuando de enter acá, ahí está, miren. Se los habían marcado acá para que miraran que ahora sí va a realizar en este caso una búsqueda mejor. La función coincide. Yo tengo una duda, ¿y por qué colocamos falso? Porque cuando nosotros tenemos la función buscar V dice que si yo tengo 0, 0 es igual a falso y falso es igual a que es exacto. Si yo tengo verdadero, verdadero es igual a 1 y 1 es coincidir. Entonces, coloco falso o coloco 0 es la misma acción para el resultado que yo quiera. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, sí, gracias. Muy amable. Muy bien, entonces mire, acá está. Dígame, Alejandra. Sí, yo también tengo, me surgió una duda y en ese caso, ¿verdad? Bueno, tengo comprendido ya que lo dijo, que verdadero es igual a 1 y falso es igual a 0. ¿En qué momento utilizaríamos entonces el verdadero? ¿Para qué nos serviría? Acá, si usted ve, nosotros andamos buscando valor, en este caso, exacto. Entonces, cuando nosotros andamos buscando un valor exacto, siempre va a ser 0. Pero nuevamente, miren, volvemos a la parte de la teoría. Si yo coloco la función coincidir y en este caso no es un valor que ando determinando, puedo tener el valor, en este caso, menos 1 o 1. Pero es así. Cuando quieran ocuparlo de esa manera, todos los valores que se encuentren numéricos tienen que estar en orden según lo que quieran, trabajándolo con coincidir. En cambio, si lo trabajamos con falso, es porque andamos buscando un rango en el cual va a agarrar para obtener el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo tengo la función buscar V y yo ando buscando en este caso un rango desde 1 a 10, entonces él me va a tirar sobre ese rango el que coincida sobre la celda que tengo. En ese momento se va a ocupar verdadero. Pero para esta función que en este momento estamos anidando, porque andamos buscando valores que no están en orden, sino que se encuentran según la cantidad que han hecho cada uno de las personas que tenemos acá por cada mes. Entonces, ese sí tiene que ser exacto todo. Y nuevamente vuelvo a decirles, recuérdense, les mencionaba que la función coincidir, en la mayoría de veces, la coincidencia siempre va a ser exacta.
No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. Sí, queda claro, gracias. Sí, queda claro, gracias. Muy bien, miren, entonces acá, rápidamente, miren, usted va a buscar y va a obtener el resultado que usted quiera acá. Yo quiero saber, por ejemplo, Hilda Hernández, cuál fue su pago en el mes, por ejemplo, vámonos para diciembre, ¿verdad? Y entonces acá vamos a ver la cantidad. En la función índice también funciona, ¿verdad? O sea, se puede hacer igual. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya ustedes van a tomar también de poderlo utilizar. Así es. Claro que lo podemos hacer también a NIDAD. Muy bien, entonces, ¿ha quedado claro entonces para todos acá? Voy a pasar rápidamente entonces para lo que sería la función concatenar. Fíjense que acá voy a compartir nuevamente mi presentación. ¿Se recuerdan que ya les había mostrado que la función concatenar en Excel nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual dice que es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación? También les explicaba que los argumentos, cuando nosotros queremos que vayan espacio entre ellos, debemos de colocar comillas dobles para poderlo utilizar. Entonces, ya les expliqué la forma de poderlo trabajar. Vamos a hacer acá, miren, un ejercicio rápido para que nos recordemos cómo poder trabajar esta función. ¿Qué hago para poder unir, en este caso, lo que sería el nombre? Voy a hacer un poco más pequeño para que puedan visualizarlo aquí. Déjenme acá pasar. Para poder unir lo que sería el nombre y el apellido. Voy a igualar. Voy a ocupar en este caso concatenar. Agarro la primera celda. ¿Y qué debo de hacer? Punto y coma. Comillas. Espacio. Comillas. Punto y coma. Y la siguiente celda. Al darle enter acá y doble clic, automáticamente tengo lo que serían los espacios. ¿Se recuerdan de esta acción que hicimos? Sí. Sí. Muy bien. Para todos, ¿se recuerdan cómo lo trabajamos acá? Ahora miren, quiero mostrarles otra forma de poderlo utilizar. Me voy a ir para acá. A ver. Y ahí ya lo hice. ¿Qué pasa si a mí me piden concatenar información, pero lo que quiero es el nombre con el cargo que representa? Por ejemplo, nosotros tenemos acá el cargo, déjenme pasar acá, ahí está, gerente, asistente y así cada uno de ellos. ¿Qué hago para poder representar cada uno de ellos? Pero utilizando en este caso concatenar. Si yo igualo y ocupo concatenar, vean por favor, miren la sintaxis que voy a crear. Y acá, recuerden esto que les estoy explicando. Cuando una función, su sintaxis sea texto 1, punto y coma, texto 2 y así, punto, 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 quiere decir que es una función que yo puedo utilizar dentro de ella con más acción. Entonces, cuando ustedes ven, entonces tal vez le puedo incluir, por ejemplo, tal cosa. Y háganlo, trate de hacerlo y va a ver que sí le va a funcionar. Esto que le estoy diciendo, gracias. Porque estas son las funciones que nos ayudan a poder colocar más acciones. Y todo lo que ustedes han venido viendo desde el básico, o en ese momento lo vamos a poner en práctica. Entonces acá, miren, voy a concatenar, que es la primera celda que voy a agarrar acá. Me está pidiendo nombres. Entonces, ¿qué debería de hacer acá? ¿Agarrar la celda H2 o ir nuevamente a realizar la acción que acabo de hacer? ¿Qué creen que me sale más fácil? Tomar esa celda. Exacto. Voy a tomar entonces esta celda y acá, miren, es donde cuando yo coloco punto y coma acá, me está pidiendo en este caso el texto 2. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Si usted coloca comillas, usted dentro de concatenar puede colocar el texto que usted quiera.
Pero eso sí, si usted quiere colocarlo, debe de colocar espacios, porque recuérdense que de lo contrario, todo nos va a padecer, en este caso, se va a visualizar, todo unido. Entonces, si yo quiero meter texto dentro de él, tengo que colocar primero el espacio, como que estuviera texteando, barra espaciadora y así sucesivamente. Entonces, porque me está pidiendo en este caso el cargo, le voy a poner, tiene el cargo de, voy a dar en este caso acá espacio y voy a cerrar mis comillas. Fíjense lo que estoy haciendo. Este es un texto que no se encuentra dentro de las acciones que estoy realizando. Pero si yo coloco punto y coma, voy a ir a seleccionar. Miren, ya ahorita ya me apareció texto 3 y vean que ya me apareció también la acción de texto 4. Entonces voy a venir acá y voy a agarrar este, que es el que quiero, ¿verdad? Entonces, ya que lo tengo acá, que ya he realizado en este caso esta acción, voy a cerrar acá lo que sería mi paréntesis, acá mi paréntesis, y entonces quiere decir que si yo coloco enter, Oswaldo Polanco tiene el cargo de gerente. Y si me voy hacia abajo, de asistente, mire, auxiliar y así sucesivamente. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Ahora ayúdenme ustedes, ahora ayúdenme. Quiero seguir acá. ¿Qué pasa si quiero colocarle un punto al final? Porque al final es texto lo que tengo, lo que estoy colocando, y siempre debe de ir un punto al final. ¿Cómo hago para colocarlo entonces? ¿Qué debería de seguir acá la sintaxis? Punto y coma. Punto y coma. Ajá. Comillas. Punto y comillas. Exacto. Y ahora miren, ahí se ha colocado el punto. Y si yo desplazo hacia abajo, ahí se encuentra. ¿Queda claro para todos lo que acabo de hacer en este momento? Sí. Sí. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí. Sí, sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, miren. Si me está pidiendo el nombre con apellido de zona, pero fíjense acá, miren. Tengo un comentario. Dice, debe de tener una condición donde A va a ser igual a occidental y B tiene que ser igual a centro. Ah, vamos a ver entonces. Voy a hacer esto más pequeño para que podamos visualizarlo. Uy, vamos a mover acá. Permítanme. Tenemos occidental y tenemos centro. Entonces, acá lo que me está pidiendo es... Déjame mover más. Uy, no me permite. Voy a mover esto más. Quiero ver. Ahí está. Me está diciendo que quiere lo que sería el nombre, apellido y zona, pero tengo una restricción, que debe de tener una condición de A. Cuando sea A, va a ser occidental. Y cuando sea B, va a ser centro. Con lo que acaban de ver, cómo poderlo trabajar, ¿cómo consideran ustedes que podríamos hacerlo acá? Gracias por los que han contestado acá en el chat. ¿Qué se les ocurre que podríamos trabajarlo acá? Sería utilizando la función. Colocamos una función, sí. Ah, muy bien. Fíjense, yo voy a igualar acá. Voy a utilizar en este caso concatenar y exacto, ¿verdad? Nosotros tenemos la función sí, pero ella no me va a ayudar sola. La función sí debe de ir anidada, ya sea con la función o con la función y. Dice que si yo utilizo o, con una que sea falsa, me va a tirar falso, ya sea en el primer argumento o en el segundo.
Si yo utilizo o con una que sea verdadero, me va a tirar en este caso lo que sería la acción verdadero. Entonces, al crear acá, concatenar, porque me está pidiendo los nombres, apellidos y en este caso zona, ¿cuál celda debería de agarrar en este momento? ¿Sería esta? Porque me está pidiendo nombres y apellidos, ¿sí? Voy a colocar punto y coma. Coloquémosle un argumento de texto acá. Podría suceder que podamos colocar, por ejemplo, pertenece a la zona, un argumento que quieran. Y entonces ahora, miren, cuando coloco punto y coma acá, voy a trabajar la función sí. Pero nuevamente vuelvo a repetirles, la función sí sola no me va a ayudar para acá. Debo de colocar una función de anidación. Y para eso voy a ocupar la función o. La función o me determina que con uno que sea verdadero, me va a tirar en este caso verdadero. Y así automáticamente. Solo que las dos sean falsas, automáticamente me va a tirar en este caso lo que sería falso. Entonces, ya que tengo acá, miren, ¿qué celda debería de agarrar acá para ocupar el valor lógico? El de zona. Sería zona. Y entonces este le voy a decir que sea igual a qué. Este va a ser igual a occidental. Occidental. Voy a cerrar comillas y voy a colocar punto y coma. Hoy va mi otra prueba lógica. ¿Cuál sería? Siempre esta, miren. Y este va a ser igual a qué. A centro. Acá, centro. Cierro mis comillas. Cuando ya tengo acá, miren, que ya terminé en este caso lo que sería, la función, porque ahorita lo que acaba de hacer es trabajar en este caso la función o, voy a colocar punto y coma y ahora sí, acá se emplea la función sí. ¿Y qué va a suceder con la función sí? Si es la primera, que me tire esta. Y si no, que me tire en este caso, B. Quiero que, si no visualizan bien la función, en la barra de fórmula está apareciendo lo que estoy trabajando. Ya que tengo ahí lo que sería la función, voy a cerrar acá, miren. Y nuevamente le voy a decir a concatenar que me coloque, por ejemplo, el punto. Y acá voy a cerrar mi paréntesis. Y al darle enter, Oswaldo pertenece a la zona A. Y si no, ahí me va apareciendo lo que sería. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. En el caso de centro, siempre aparece zona A. Permítanme, quiero ver acá. G2 occidental. Es que no sé si está. Sí, y esta sería centro. Si es así, que sea A o que sea B. Pertenece a la zona C o G2. Sí, está bien. Y sí, tiene razón. Este tendría que ser zona B. Ayúdenme acá. ¿Dónde creen que G2? Y ahí está bien. A ver. Y si le quitamos el O, no habría problema. Sí, porque recuérdense que él al final lo que va a buscarme sería lo que es la acción. Quiero ver H2. Quiero verlo desde acá, permítanme. Creo que es porque he dejado afuera tanto A como B y tendría que estar, por ejemplo, occidente, tenía que estar adentro la A, de ese paréntesis, y B tendría que estar adentro con centro, creería. ¿A dónde? ¿Acá? No, porque está dentro de O. Acá lo tenemos dentro de O.
occidental, occidental, centro. Si tengo bien el texto. Sí, porque este es para la función O, miren. Ese sería para la función O. Y acá, ahí tenemos para la función. Sí. Si quito esto, por ejemplo, que era el punto que quería poner al final, sí, siempre me da. Ay, quiero ver acá, sí. Lo tengo acá abierto, cierro allí. Sí. Ingeniera, pero no sé, pero yo veo la función sí de la siguiente manera, que te estamos diciendo que si la celda G2 en este caso es occidental, él va a validar, entonces va a colocar A, y si no, sería G2 igual a centro, entonces colocaría B. Va a colocar, sí, exacto, va a colocar acá B. Esa es la idea. Ajá, acá está G2. Por eso, y por eso decía yo de la O, que ahí me confundí también. Ajá. No sé si está ahí el error. Sí, lo que pasa es que la función O me dice que con uno que sea verdadero, me va a estar tirando siempre lo que sería verdadero. Entonces ahí automáticamente... Entonces al arrojar verdadero, ¿cuál valor tomaría si estamos poniendo el A y B? Lo va a tomar según los argumentos que nosotros tengamos acá. Y porque en el argumento tenemos occidente y centro... Si no coincide con el primero, entonces va a buscar el segundo, que sería B. Y así es como tendría que dar acá lo que entonces es. Entonces la segunda G2 no debería ser G3. No, porque acá al irme hacia desplazando para abajo, vea que ahora tengo a G3 acá. Muy bien, miren. Perdón, es que el tiempo ya finalizó y tengo que irme para el otro grupo. Yo sé que está bien acá, no sé qué habrá pasado, pero ya el día de mañana vamos a tratar de resolverlo, no se preocupen. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, ya el día de mañana voy a seguirles explicando, nos hicieron falta, pero esos, continuamos el día de mañana con lo que serían los temas. Pasen todos feliz noche y nos vemos. Cuídense. Gracias, feliz noche.